Elden Ring fue desarrollado por From Software y publicado por Bandai Namco. Su director es Hidetaka Miyazaki, conocido por crear las series de Dark Souls, Demon's Souls, Sekiro y Bloodborne. Para la historia y narrativa base de Elden Ring, Hidetaka Miyazaki contrató a George R. R. Martin, escritor que es conocido por las novelas de A Song of Ice and Fire. Miyazaki se considera fan de su trabajo. Staff de la adaptación de Game of Thrones también apoyó en el desarrollo de Elden Ring. Miyazaki usó estas contribuciones como base para la narrativa del juego. Lo comparó con usar un manual de un máster de mazmorras en un RPG de sobremesa. El desarrollo de Elden Ring comenzó en 2017 luego de que terminara la expansión de Dark Souls 3. Llamada The Ringed City. El desarrollo de Sekiro fue simultáneo con Elden Ring. Elden Ring evitó conscientemente tener pueblos llenos de NPCs, a diferencia de otros juegos de mundo abierto. Miyazaki admite que se inspiró en Shadow of the Colossus de Fumito Ueda para crear el universo de Elden Ring, mientras que para la jugabilidad usó más el diseño y la libertad ofrecida en The Legend of Zelda Breath of the Wild. Antes de lanzarse, Elden Ring era tan esperado que diversos usuarios manifestaron en línea su miedo de morir antes de que pudieran jugarlo. Por el uso horario, Nueva Zelanda fue el primer país en tener disponible Elden Ring. Por eso diversos jugadores fingieron que eran de Nueva Zelanda, cambiaron la configuración de su consola y jugaron unas horas antes. Al ser uno de los juegos más esperados, el presidente de Pocket Pair, estudio que está desarrollando Craftopia, decidió darles vacaciones pagadas a sus empleados el día del lanzamiento para que pudieran jugarlo. El sistema de personalización del héroe es mucho más minuciosa que en otros juegos de From Software. Es así como varios usuarios han recreado hasta a Ganondorf. Otro usuario recreó a Palpatine, con todo y rayitos. Unlimited power. El tutorial está algo oculto dentro de Elden Ring y es muy fácil saltárselo, pues está por un agujero que no todos ven. Sonó feo eso. From Software tuvo que implementar un pop-up para que los jugadores lo vieran. El famosísimo Patches, personaje recurrente de Dark Souls, aparece en Elden Ring como un jefe opcional. Si intentas quedarte con los contenidos de un cofre de cierta cueva, aparecerá de la nada, te llamará ladrón y peleará contra ti. Una vez que el jugador le baje suficientes puntos de salud, se rendirá y abrirá su propia tienda. Patches también aparece como una invocación en Star Scourge Radahn, aunque no tardará mucho en escapar. Otro guiño a los jugadores de antaño es la Moonlight Greatsword, la cual ha aparecido en prácticamente todos los juegos de Souls. En este juego se llama Dark Moon Greatsword. Hablando de espadas, parece que hay una espada temática de Game of Thrones dentro de Elden Ring. Se llama The Grafted Blade Greatsword y tiene varias espadas incrustadas, justo como el trono de los Siete Reinos. Hay otras referencias a George R. R. Martin. Durante el juego veremos que hay muchos jefes y personajes que tienen nombres que comienzan con G, R y M. En Limgrave encontramos a Irina, una NPC ciega que pide que entregues una carta a su padre. Esto es una referencia a Dark Souls 3, pues en este juego compramos hechizos de una mujer con una venda en los ojos que se llama Irina también. Y bueno, para hacer la referencia aún más directa, el padre de Irina de Elden Ring está en el castillo Morn, mientras que la Irina de Dark Souls está relacionada con Aegon de Karim, un personaje que usa una armadura de Morn. Blythe es un personaje imponente, pero oculta una curiosa referencia a Elsa de Frozen. Una vez que obtienes su armadura, su descripción dice al final: "But the cold bothered him anyway." Cita casi textual de Let It Go. Si viste nuestros 107 datos de Dark Souls, sabrás que hay muchos guiños al manga de Berserk en el trabajo de Miyazaki, por lo que Elden Ring no se podía quedar atrás. En Elden Ring encontramos la Great Sword, la cual se parece mucho a la que usa Guts, el protagonista del manga. Fans aseguran que el casco de Malenia se inspiró en el de Farnese de este manga. Ahora, si comienzas con la clase de prisionero en Elden Ring, notarás que trae una máscara esférica. Está inspirada en la de Griffith de Berserk. También ya hemos hablado de cómo RuneQuest inspiró parte del lore de Dark Souls, y Elden Ring no se quedó atrás. En RuneQuest, la runa de la muerte fue robada y la obtuvo un dios de la tormenta para matar a un líder, lo que ocasionó caos. En Elden Ring, la runa de la muerte fue robada para matar varios semidioses. Blasphemous es un juego que se inspiró en la dificultad de Dark Souls, y bueno, parece que ahora Elden Ring hizo una referencia a él. Si en Elden Ring derrotas a Rikard, Lord Blasphemy, puedes obtener una espada especial que se llama Blasphemous Blade. Esta se parece mucho a Mea Culpa, un arma del juego Blasphemous. Vati Vidya, un creador de contenido famoso de Soulsborne, organizó una competencia de arte con el objetivo de que los fans crearan su propio jefe de Elden Ring. Uno de los personajes nuevos más queridos en Elden Ring es el pastor Miriel, al que probablemente conozcas como la tortuga papa. Se trata de una tierna y gigante tortuga con un sombrerito de papa, o mitra si eres experto en papas. Los jugadores de Dark Souls sabemos que es pésima decisión matar a un NPC amigable en el juego, pues además de que no tiene sentido, el juego guarda automáticamente y ya no puedes acceder a tu contenido. Un jugador mató a Miriel y, tras arrepentirse, les rogó a otros jugadores
que no hagan lo mismo. El usuario de Reddit, conocido como BG Crimson, cuenta que Miriel le pidió que se detuviera, prometiendo perdonar el ataque durante su larga barra de vida. Sin embargo, después de un tiempo, BJ Crimson asestó el golpe final y cuenta que al hacerlo, la tortuga dejó escapar un grito triste y agudo, lo cual llenó de culpa al desalmado usuario. Otro personaje que se ha hecho muy popular es Leonard, el caballo que monta el enorme jefe que es Radan. Esto ha hecho que un usuario lo reimagine como un jefe que podía salir en algún contenido descargable posterior. Tomando en cuenta que cada vez que subes de nivel puedes subir un atributo y cada uno solo llega a 99, el nivel máximo de Elden Ring es 713. Un usuario llegó hasta este nivel y presumió en internet qué fácil se hizo el juego, a pesar de que está en modo New Game Plus. Seguro sabes que hay paredes que se pueden derribar en Elden Ring, pero lo que probablemente no sabías es que varias de estas paredes necesitan muchos golpes para revelar sus secretos. Fia, un NPC de Elden Ring, le ofrece un abrazo al protagonista, ya que en este mundo solo hay decepción y traición. Este abrazo hace que los puntos de salud del héroe bajen 5% sin avisar. Lo bueno es que si usas el objeto que te dio Baldakin's Blessing, todo volverá a la normalidad sin penalizaciones. Lección aprendida, no aceptes abrazos de extraños. El Earth Tree es un árbol clave en la narrativa de Elden Ring. Prácticamente siempre es posible verlo mientras estés en este mundo. El usuario Sully the Witch calculó cuánto podría medir este enorme árbol desde las raíces hasta la punta. Según él, mide 5.058 metros. ¡Qué preciso! En comparación con el mundo real, esto significa que mide más que Mont Blanc, la montaña más alta de los Alpes que cuenta con 4.808 metros de altura. Un usuario de Minecraft hizo un mapa inspirado en Elden Ring y presumió los resultados en línea. A veces verás enemigos que tienen ojos dorados. Estos son iguales a los normales, solo que tiran hasta 5 veces más de runas que las habituales. Xu Mingyun fue un bombero chino, pero tras sufrir un accidente quedó paralizado y ahora es un streamer. Esto no lo detuvo de jugar Elden Ring y lo terminó usando solo su boca. El summon más poderoso del juego es, o era, Mimic Tear, unas cenizas que toman tu forma y copian tu build y hasta lo que traes equipado. Y decimos era porque fue nerfeado por medio de parches para desgracia de muchos jugadores que lo usaban como compañero en las peleas de jefes. Mimic Tear era imparable. No todas las actualizaciones han sido nerfs. En una de las últimas, las espadas grandes y pesadas cobraron más fuerza. Si entras a la batalla contra Mimic Tear, estando desnudo y sin armas, él también estará así y esta pelea puede tardar mucho, a menos que uses invocaciones de cenizas. Malenia, Blade of Miquela, es considerada el boss más difícil del juego, pues además de que tiene un par de habilidades que pueden matarte de un solo golpe, se cura cada vez que logra conectarte un golpe. Y bueno, por si fuera poco, tiene dos fases. Millones de jugadores han sido derrotados por Malenia una y otra vez. Sin embargo, existe un usuario de Reddit que saltó a la fama porque bajo el lema Let Me Solo Her, se ofrece a matar a este jefe si lo invocas en tu juego. Su nombre es Klein Tsuvoy. No solo mata a Malenia solo, sino que lo hace sin ropa, con dos katanas y una maceta en su cabeza. Gracias a lo extraño que es esto y por el agradecimiento de los jugadores, este personaje se ha vuelto una leyenda que ha inspirado varios fanarts. También hay un mod que te permite invocarlo como si fueran cenizas, para usarlo con cualquier jefe del juego. Según el jugador detrás de Let Me Solo Her, le tomó 242 intentos para hacerse bueno y poder prestar sus habilidades a otros jugadores. En uno de los últimos parches hay un bug que hace que Malenia se cure incluso si no te conectó el golpe, haciendo esta pelea algo verdaderamente infernal. Con este parche, Klein Tsuvoy se tardó 15 minutos en derrotarla y lo llamó una pesadilla. A pesar de la dificultad de Malenia, Ongbal, un youtuber muy habilidoso, presumió que logró derrotarla sin recibir daño y con un personaje nivel 1. En cambio, otros jugadores principiantes podrían asegurar que el jefe más difícil es Margit, pues al ser el primer jefe obligatorio de la historia, ha logrado ser todo un bloqueo si estás desprevenido. Un jugador nuevo en los títulos de Souls se hizo famoso en Reddit porque tenía tanto miedo de Margit que subió de nivel por 40 horas antes de tan siquiera intentarlo. Por su fama de ser un juego difícil, varios jugadores han aprovechado para acabarlo de formas únicas y más difíciles. Por ejemplo, uno de ellos logró terminarlo sin golpear a un solo enemigo, siendo totalmente pacifista. ¿Su secreto? Enfocarse en invocaciones de cenizas y curación. Usando un glitch de teletransportación que necesita mucha precisión, un usuario llamado Distortion2 logró terminarlo en menos de 7 minutos. Este mismo usuario se puso más creativo y también terminó Elden Ring usando solo su trasero para atacar. ¿Es en serio? Los mató a todos a sentones. Un youtuber modificó plátanos para volverlos control y así acabar el juego, y no, tampoco es una broma. Otros jugadores no buscan más retos, sino hacerlo más fácil. Por eso en Nexus Mod
mobs crearon un mod llamado Easy Mode for Elden Ring. En la versión de PC, este rebalancea el daño y el número de runas obtenidas. Y hablando de glitches y hacerlo fácil, es posible glitchar diversos jefes del juego para que sean pan comido o que incluso caigan sin pelear contra ellos. Dentro de la comunidad esto se conoce como cheese, queso, en inglés. Sus videos se han hecho muy populares. Esto incluye dispararle a Mog antes de la puerta del jefe para atraparlo, o usar flechas con el comandante Nial desde una ventana al otro lado de un castillo hasta que muera. Y cómo olvidar el tirar al gigante de fuego en una montaña para que se muera en lo que parece ser un escalón para él. Y como la dificultad no tiene límites, existe un mod que hace que el juego sea aún más difícil. Se llama Prepare to Die y aumenta el daño, la defensa y la resistencia de los enemigos. Otros mods no son de dificultad, sino que alternan la apariencia de los NPCs, enemigos y hasta del protagonista, convirtiéndolos en coloridos personajes de otras franquicias. Otro mod adiciona la habilidad de pausar el juego. Usando herramientas de cámara, un usuario llamado Flurde movió la perspectiva de Elden Ring y lo volvió isométrico. Extrañamente, así se ve hasta tierno. En línea es posible comprar hacks y Bandai Namco ha intentado detener esto con sistemas anti-hacks y penalizaciones más estrictas. Un usuario de Reddit llamado OKCommunications7125 compartió que adquirió ropa interior como regalo de otro usuario. El nombre de las bragas es Deadbolt Smalls y ya que era un objeto que no se puede desbloquear en el juego, Bandai Namco baneó su cuenta. La lección de esto es no aceptes calzoncillos de extraños, amigo. Probablemente conoces a Selen mucho más si eres mago, pues ella te vende varios de los hechizos más poderosos del juego, pero lo que probablemente no conoces es su cara, pues trae una máscara siempre. Sorprendentemente, From Software sí le dio un rostro, y varios jugadores ya se han enamorado de ella. Elden Ring necesita alrededor de 50 horas de tu tiempo para decir que lo terminaste, aunque varios jugadores llevan más de 100 desenterrando todos los secretos de las tierras intermedias. En Elden Ring volvieron las invasiones de otros jugadores a tu mundo. Aprovechando esto, un usuario se puso Will Smith, invadió los mundos de otros jugadores, se acercaba a ellos amenazantemente, los cacheteaba y se iba. Esto no le gusta a Chris Rock, ni a la academia, ni a nadie. Otros jugadores se han disfrazado de Shrek y Fiona para correr a los invasores de su pantano. Elden Ring solo está disponible en PlayStation, Xbox y PC. Pero en línea vendieron una versión falsa de Elden Ring para Nintendo Switch. Por lo menos, el vendedor lo publicitó como muestra y no como el juego real. Un dataminer reconocido encontró que Elden Ring tuvo mucho contenido que no salió en la versión final, incluyendo un objeto llamado Dream Mist, que usaba para que los NPCs te revelaran sus secretos. Nulryuk en YouTube descubrió toda una quest que no llegó a la versión final con un personaje llamado Asimi. Él es una clase de Mimic Tier que ganó conciencia propia y le pide al protagonista permiso para vivir en su nueva forma, prometiendo un poder supremo a cambio. El youtuber cree que, tras convertirse en un clon perfecto de tu héroe, te retaría a un duelo como jefe. Al parecer, en la versión final solo nos encontramos la batalla contra Mimic Tear, pero no toda esta historia y misión. Otro usuario descubrió un bestiario que no llegó a la versión final. Lance McDonald en YouTube descubrió un coliseo que no es accesible para los jugadores, que cree que podría usarse en un DLC futuro. En total hay 120 jefes en Elden Ring. Para acabar la historia solo necesitas eliminar a 12 específicos. Los dos jefes importantes que menos eliminan los jugadores son Lich Dragon Fortisax y Dragon Lord Placidusax. Sin embargo, no es por la dificultad, sino por lo escondido que están. En Elden Ring hay una referencia a Dark Souls y está oculta en los nombres de las ciudades eternas, Nokron, Noxtela y Nameless Eternal City. Las primeras dos comienzan con Nok y la última no tiene nombre. Ahora Wynn, personaje central de Dark Souls, tiene tres hijos, Winiver, Wendolin y Nameless King. Ellos también comienzan con Wynn y el tercero no tiene nombre. ¡Qué poca! Para alimentar más esta referencia, Stella de Noxtela significa estrella y Winiver está relacionada con el sol, otra estrella. Por otro lado, el nombre de Ron de Nokron significa gobernante. Wendolin es el rey de Anor Londo. Para no jugar el Elden Ring solo, un jugador pagó $20,000 para que una modelo de cámara web jugara a su lado las 40 horas que le tomó terminarlo. Dice que valió la pena. ¿Estuvo bien? En las ruinas de Stargazer encontrarás una medusa que está buscando a su hermana. Si invocas a las cenizas de medusa, serás recompensado con un objeto. Se han descubierto 6 finales distintos de Elden Ring y dependen de las misiones secundarias que tomes y de una decisión final. Sin embargo, solo 3 de los finales tienen trofeo o logro. El final que más han sacado jugadores se llama Age of Stars y es considerado el final bueno. Se necesita hacer una side quest larga para llegar a él. El segundo final más común se llama Elden Lord y no requiere hacer side quests. Es el final estándar.
Finalmente, de los finales que te dan trofeo o logro, el menos común es Lord of the Frenzied Flame e incluye un buen abrazo de fuego de una mano gigante. En solo 17 días, Elden Ring vendió 12 millones de copias. Esto lo convierte en uno de los juegos de mundo abierto que se han vendido más rápido en la historia, incluso superando a GTA 4, Skyrim, The Witcher 3 y The Legend of Zelda Breath of the Wild. Esto destrozó las expectativas de venta de Bandai Namco, que eran vender 4 millones de copias en 5 semanas. Elden Ring no puede venderse legalmente en China por las recientes regulaciones que ha impuesto aquel país. Sin embargo, ha sido un éxito en plataformas de streaming, teniendo hasta más de 17 millones de views acumulativos al día. El éxito de Elden Ring ha sido masivo, por lo que hasta el equipo español de fútbol Real Betis Balompié usó este título para promocionar uno de sus partidos. Promediando las calificaciones de la crítica más sobresaliente, Elden Ring tiene una calificación de 96, uno de los juegos mejor calificados en la plataforma de Metacritic.